cosas bonitas que tú bien sabes, quiero que sepas. Mi canto de serranía y ramillete de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios nos colme de bendiciones. Que no se pierde ninguno de nuestros videos aquí en el canal Caol para la Banda. Créanme que estoy muy contento por estar pisando estas tierras benditas, San Antonio de Trojes, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y bueno, acompañando ni más ni menos que a don Juan Díaz, hoy en su cumpleaños número 82, agradeciendo enormemente al buen amigo Nicanor Díaz Gámez, patrocinador oficial del canal Caol para la Banda. Y me encargó que le mandara muchos, pero muchísimos saludos a sus hijos que se quedaron por allá en Fort Worth, al buen amigo Eleuterio Díaz y al buen amigo Juan Díaz que nos está siguiendo en el directo. Muchas gracias, amigo Juan Díaz, por seguirnos. También quiero mandarle un saludo a Juanita Díaz, que anda por aquí muy contenta, al buen amigo Arturo Díaz y a Imelda Díaz, que le estamos esperando en unos momentitos más. Va a arribar aquí a San Antonio de Trojes para acompañar a su abuelito. Bueno, amigos, también tengo un saludo de parte de Francisco Gámez Díaz para el cumpleañero especialmente, también para sus tíos que están por allá en Fort Worth y para su papá don Lupe Díaz, que está por allá en Luciana. Para don Lupe Gámez, claro que sí, el saludo, ahí el saludo muy especial para don Lupe Gámez de parte de su hijo Francisco Gámez Díaz. Y bueno, también desde aquí le vamos a mandar saludos a Elazar Díaz, que está por allá en Fort Worth, a Delim Ábalos, claro que sí, al buen amigo Raúl Díaz y a su señora esposa Irene Sánchez, a Dan Díaz, que se quedó por allá en Dallas, Texas, a la señora Francisca. También tengo saludos para María Luisa Díaz y Juan Gámez, que está por allá en Monterrey, Nuevo León. Para Lupe Gámez, por supuesto, que se quedó por allá en Luciana. Para Yolanda Díaz, para el buen amigo Fernando Gutiérrez, que está en Atlanta. Para Estela Díaz y para Saturnino Posada, que aquí nos andan acompañando. Y por supuesto también el saludo para Luis Díaz y Francisca Puente, que andan muy contentos homenajeando a don Juan hoy en su día aquí en San Antonio de Trojes. Acompáñenos, mi gente, porque llegaron los guapangueros, la música de vara
que vienen desde Cerritos, los guapangueros de Javier Rodríguez. Acompáñenos porque esto está comenzando a prenderse aquí en San Antonio de Trojes. Thank you.
y aquí donde estoy sentado, y si molestias no causo, para don Juan el festejado, brinde con un fuerte aplauso. ¡Bravo, don Juan! Verso dirigido y con gusto saludarlo, el verso he de realizarlo ahorita públicamente, por eso sinceramente por mi guitarra yo acudo para entregarle un saludo, don Juanito, nuevamente.
Claudia Gámez y Erika, claro que sí. Bueno, toda su familia que está por allá en Monterrey, le están mandando saludos desde por allá. Son mis nietas. Sus nietas. Emiliano también le está mandando un saludo. Gracias. Que se acuerdan de mí. Yo esperaba que vinieran para pasar un día alegre aquí conmigo. Ándele. Por alguna circunstancia no pudieron llegar, pero desde por allá le están mandando saludos. Emma Puente, Gerardo Gámez. Está bien. Toda su familia. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el saludo. Y por allá nos vemos enseguida. Claro que sí. Muchas gracias, don Juan. Bueno, ahí salieron todos los saludos que nos han estado encargando. También hay saludos para Bernardo Gámez Lugo. Y claro, la felicitación para don Juan Díaz de parte de Gerardo Gámez. Allá empinándose la botella de tequila al viejón. Miren nomás, lo agarramos infraganti. Y las guapas cocineras que siguen sirviendo esos deliciosos platillos. Ahorita vamos a ir a ver a la cocina qué es lo que han preparado el día de hoy. Y bueno, reportándose también los bisnietos desde Monterrey para felicitar a don Juan. Por allá en Monterrey tiene un montón de familia también. Y desde allá están llegando los saludos. Vamos a ver acá las guapas cocineras qué es lo que tienen preparado este día. A ver, por acá andan sirviendo los platillos. Vamos a ver qué es lo que tienen aquí. Ya se acabó, ¿no? Ya se acabó, ¿no, hombre? ¿Cómo? Oigan, lo que sí. Por acá nos queda la salsa. Por acá está, bueno, la verdura para la barbacoa. Y lo vamos a seguir por acá en la cocina. Ya le invadimos aquí, oiga. Vamos a ver qué es lo que prepararon. Por acá está el asado, el molecito, y bueno, el picadillo también, por supuesto, en esta tarde de fiesta. Y bueno, por acá prendiendo, reviviendo la lumbre, porque hay que calentar las tortillas. Y aquí está la barbacha. Y ya hay más barbacoa. De lo que se perdieron sus hijos. Doña María. De lo que se perdieron sus hijos allá en la Unión Americana. Ahí les congela poquita para que les mande ahora que se regrese. Vamos a su esposo Nicanor. Sí. ¿Se regresan juntos ellos? Sí, se regresan rápido por el trabajo. Sí. Bueno, pues ahí les mando un taquito. Claro que sí. Sí.
María de parte de Claudia Gámez, por supuesto. Hoy en este día arrancando el mes de julio con toda la actitud. Por ahí tenemos muchos eventos que van a salir al aire en este mes.
para Miguel y Graciela de parte de Claudia Gámez. Saludos a Miguel de Guzmán. Saludos amiga Julieta Galarza. Los amigos que se vinieron desde el Quelital a acompañar a Don Juan hoy en su día, bienvenidos. Y bueno, ya me siento otra vez como en casa con estos amigos que los conocimos por allá en el Quelital. Sí. Amigazo, mande sus saludos a su familia, a su gente. Un saludo para allá a los hermanos que no pudieron venir, allá están en Houston, Texas. Don Tomás, que va rumbo a Atlanta, Georgia. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Después de unas largas vacaciones, sí, oiga, de puras fiestas. Sí, ya se le llevó su día y se fue. Dele. Sí, ahí va en camino por allá. Claro que sí. Y por acá, a mi gran amiga de allá del Quelital. Bueno. Adelante, mande sus saludos. Sí, a toda la familia que tengo por allá aquí en Atlanta. Ándele, muchas gracias. Gracias por estar acompañando a Don Juan. San Antonio de Troje. Como en un sueño, por medio de esta rima y la canto, lo voy a dibujar de la familia. El águila y Cecilia están muy grandes, la unión y mi dama.
mente vio pasar aquellas horas felices que me hallé cuando el camino sin poder olvidándose de gloria, de dicha y de placer. Ya me despido de ese mundo sin igual, pero tú sabes que algún día yo volveré y de tapito amor siempre me de acordar que en la vida recuerdo de ti haré.
Que nos habían solicitado de Pilancito y se las enviamos con mucho gusto. Y se llegó el momento que don Juan parte ese pastel. Muchas felicidades, don Juan. Ser el día de su cumpleaños. Thank you.
Nicanor con los grandes amigos. Con los grandes amigos de San Antonio Trojes, mi compa Nico de la... Nicanor Díaz. Claro que sí. Celebrando el cumpleaños de su papá, mi compadre Juan Díaz. Saludos, felicidades. ¡Ándale! Gracias, Juan. Disfrutando cada momento porque es un padre dichoso y sabio. Viva la vida sin un agravio porque los tiempos vienen y van. Que estos momentos no volverán, que los recuerdos quedan grabados, que con el tiempo son recordados. Felicidades, digo Don Juan, porque merece la fiesta y canto. Felicidades, digo Don Juan, porque merece la fiesta y canto. Porque sus hijos lo adoran tanto, que estos cantares para usted van. Porque sus hijos lo adoran. Saludcita, saludcita, viejón. Eso. Así se brinda aquí en San Antonio de Troje. Amigazo. ¿Cómo ven la fiesta? Muy bonita. Muy bonita. Felicitando a Don Juanito. Claro que sí. ¿Alguien a quien le quiera mandar un saludo? Pues para Don Juanito, que la pase muy feliz este día y todos los días de... Por las personas. Ándele, muchas gracias de parte de José Moreno. José Moreno, gracias, gracias amigo. Son emociones que aquí participan. Estado José Moreno con todos sus amigos y brindando por la salud y el cumpleaños de Don Juan. Porque estos versos resonarán en San Antonio. Está nomás destapando botellas, puras güeras. Felicidades. Puras corona claras, es que toma Toreto. Felicidades, hijo Don Juan, porque merece la fiesta y canto. Porque sus hijos lo adoran tanto y estos cantares para usted va. Porque sus hijos lo adoran tanto y estos cantares para usted va. La familia Gutiérrez también está presente en esta tarde de fiesta. Amiga. Amiga, aprovecha y mándale saludos a tu familia, a tu gente que está fuera de aquí de... Gracias. ¿Quién mandó? Nadie, ándale, gracias. Don Lupe Gámez nos ha pedido estos versitos para su suegro. Son para bienes que aquí le integro, que de Don Lupe van dirigido. Don Juan, espero esté complacido porque mis versos no mentirán. Desde Luciana preguntarán que si he cumplido con mi deber. Don Juan, mi canto voy a ofrecer. Felicidades, digo Don Juan, porque merece la fiesta y canto. Felicidades, digo Don Juan, porque merece la fiesta y canto. Porque sus hijos lo adoran tanto y estos cantares para usted va. Porque sus hijos lo adoran tanto y estos cantares para usted va. Siguen llegando los invitados de Don Juan hoy en su día. Gracias por estar.
estar presentes. Y a sus hijos le nombraré. Primeramente le nombro Antonia, Raúl, Eliazar, se testimonia, Yolanda, Estela, también diré. A Luis y a Dora pregonaré, quiero decirles mis besos dan. Son palabritas para don Juan, porque esta persona es merecedor también de parte de Nicanor. Felicidades, hijo don Juan, porque me están llegando ya tus regalos. Felicidades, hijo don Juan, porque merece la fiesta de Nicanor. Porque sus hijos lo adoran tanto, y estos cantares para usted lo van. Porque sus hijos lo adoran tanto, y estos cantares para usted lo van. La familia Gutiérrez. Don Juan va mi probación en esta tarde. Repito, cantando lo felicito ante toda la reunión. Ya nombré a sus 8 hijos para hablar en este ratelito, de retrearlo en papelito, porque el pensar me corrige y don Juan, como le dije, cantando lo felicitó. Thank you.
frijolito, vaina seca. No te vayas a enredar porque anda tu amor ya cerca. Puente, ahí están los saludos. Y el saludo se va hasta Matehuala para Josefina Campos. Ándele. Thank you.
quema mi cachete, casa mi pecho, la quema mi pecho, la casa de María Michela. Thank you.
bienvenidos, bienvenidos todos los invitados de Don Juan. Fiesta número 82. Thank you.
beso se los entrego aquí en esta tardecita, y que Dios me lo permita el cantarte luego, luego. Con mi guitarra navego en las letras que aquí van. Por eso aquí se dirá este verso improvisado, que entrego mi saludado y lo mismo para dar. Luisa al instante, porque mi canto realiza las palabras que si agudiza, buscar versos, palabras van y brotan como un imán. El saludo que le doy, y en esta tarde, el día de hoy, saludos para don Juan. Thank you.
¿Qué quieres que haga yo aquí? Si lo que me mandaste hago, si lo que me mandaste hago, ¿qué quieres que haga yo aquí? Mi corazón te ofrecí, con ese te satisfago, satisfáceme tú a mí, como yo contigo lo hago. Desde esta tierra le vamos a mandar un saludo muy especial al buen amigo Genaro Malaví. Saludes le van, que para ustedes los hicimos, porque también estuvimos pensando en las vercerías que trajimos como guías para honrarle a su persona, lo que mi voz le pregona. Dejando Juanito Díaz, con el fin de saludarlo, también a felicitarlo, por mis humildes poesías. Hijas y sus hijos que lo quieren y lo aprecian. Hoy mis cantadas arrecian con pensamientos tan fijos, buscando los acertijos para encontrar melodías por pueblos y rancherías para cantarle a un amigo. Es cierto lo que le digo, le canto a don Juan Díaz con el fin de saludarle, también a felicitarle por mis humildes poesías. Es hombre conocedor que ama la agricultura. Aquí la gente asegura que un grande agricultor sabe de yunta y tractor y de tierras y lejanías. No anda con tonterías tratándose de chambear y amigos supo ganar. Hoy le canto a don Juan Díaz, ponerme a saludarle, también a felicitarle con mis humildes poesías. Se siente orgulloso de su familia querida, por un año más de vida, cuánta dicha, cuánto gozo, hoy por su día venturoso, que no haya melancolías, con unas cervezas frías para brindar por don Juan, ante los que oyendo están. Hoy le canto don Juan Díaz, con el fin de saludarlo, también a felicitarlo, por mis humildes poesías.
recibe los abrazos por sus años en verdad. Don Juan, de felicidad, descárguese unos balazos, que se oigan los chingadazos, que en usted hay alegría. Dicen las palabras mías, disculpe lo mal hablado, porque es el festejado. Hoy le canto a Don Juan Díaz, con él vine a saludarlo, también a felicitarlo, con mis humildes poesías. Se ha perdido sin poderla rescatar, aunque ya no puedo andar de enamorar, no me olvido. Pasaron varias mañanas de aquellas felices glorias, solo me quedan memorias y la recuerdo con ganas entre verrugas y canas. Ya me encuentro confundido, la esperanza la he perdido. Que me quieran de veras, tras de muchas primaveras, mi juventud se ha perdido. En mi mente vagan como en la niñez, porque ahorita en mi vejez quiero vivir felizmente, aunque el tiempo es inclemente, de vivirlo y recordar que estamos bien a pasar. La vida que un día tuvimos, sabemos que la perdimos sin poderla rescatar. Me olvida, si me pongo a recordar, ni muelas con que mascar, para amasar mi tación, ya salgo con un bordón, porque ya no puedo andar. Todavía tantas miro, tantas quiero, enamorarlas no puedo. Hay tiempo, ya me has vencido, y en estas ansias metido de verme ya envejecer, cuando miro a una mujer, de enamorar no me olvido.
toda la fanaticada que no se pierde ninguno de nuestros videos. Nos estamos despidiendo de San Antonio de Trojes. Mil gracias por habernos permitido entrar a sus pantallas. Amigos, desde aquí le quiero agradecer enormemente al señor Nicanor Díaz por habernos invitado y a su señora esposa María Gámez. Muchas gracias de todo corazón. Gracias al amigo Arturo Díaz por todas sus atenciones aquí en su linda casa. Nos vemos en la próxima. Y desde aquí le quiero agradecer también al señor Juan Díaz por habernos acompañado a lo largo y ancho de todo este programa, de habernos soportado, porque por ahí lo andábamos interrogando de toda su vida, de todas sus experiencias, pero de verdad que nos pareció una persona muy trabajadora, que ha sufrido mucho para tener lo que hoy tiene. Empezó con una yunta de bueyes y hoy en día tiene 3 tractores. Y bueno, le sigue gustando el trabajo de campo, le gusta la ganadería, le gustan los caballos y todo el ambiente que a nosotros nos encanta. Amigos, desde aquí le voy a mandar saludos también a la familia que no pudo venir, al buen amigo Eleazar Díaz, a Delmi Ábalos, a Raúl Díaz, a la señora Irene Sánchez, a Dan Díaz, a la señora Francisca Zapata. Todos ellos están por allá en la Unión Americana y pues no pudieron estar presentes el día de hoy. También se va el saludo hasta la ciudad de las montañas, a Monterrey, Nuevo León, para la señora María Luisa Díaz y a el señor Juan Gámez, que no pudieron estar presentes. Y bueno, hasta Luciana se va el saludo para el buen amigo Lupe Gámez, de parte de su hija Juanita Gámez. También hay saludos para todos los tíos, y en especial para René Gámez, Francisco Gámez, para Adrián Gámez, Adriancito Junior, claro que sí, también para Adriancito, para Panchito Junior, para Isaías y Sebastián, y toda la familia Gámez que está lejos de casa. Bueno, continuando con los saludos, por aquí nos encargaron un saludo muy especial para Emma Puente, que también está lejos de casa y no pudo estar presente el día de hoy. Y bueno, gracias a toda la familia que estuvo mandando sus mensajitos a lo largo y ancho de todo el programa, a la señora Yolanda Díaz, al señor Fernando Gutiérrez, gracias a la señora Estela Díaz, al señor Saturnino Posada, que se vino desde Luciana para estar presente el día de hoy, al amigo Luis Díaz y a la señora Francisca Puente, los caseros del día de hoy, que les tocó atender a todos los invitados. Muchas gracias por estar presentes en el cumpleaños de don Juan Díaz y a nosotros por permitirnos entrar hasta sus pantallas. Amigos, desde aquí le voy a mandar saludos a toda la fanaticada que no se pierde ninguno de nuestros videos. Y por aquí tenemos saludos para Lisa Lanís, para el buen amigo José Esparza, para la señora Irma López, para Josefina Campos, para nuestra amiga Ana Guzmán, para Rubén Pintor, que nos mira desde Querétaro, mandándole el saludo enorme al primo Chelo Pintor, para mi amiga Juliana Vázquez, el saludo cariñoso, para mi amiga Juanita Arriaga, saludos, para Reyes Subieta, que no se pierde ningún video, también hay saludos para Oscar Gaitán, claro que sí, para Salomé, el saludo, para nuestra amiga Isabel Banda, claro que sí, para nuestro amigo Marcelo Suárez, que nos deja siempre sus comentarios, para Oscar Gaitán, para Nora Martínez, claro que sí, para Adela Zamarrón, que siempre nos deja un montón de comentarios, claro que sí, gracias por tomarse su tiempo y escribirnos un recadito en todos nuestros videos. Muchas gracias, amigos, nos vemos en la próxima. Esto fue Cowboy para la Banda.